Bienvenidos amigos a este el resumen de la sexta etapa de la Vuelta a Colombia 2022, etapa que nos va a servir como preámbulo de lo que vamos a ver mañana, con lo que a mí respecta será la etapa reina, con esa subida al Alto del Vino. Y es que hoy los corredores tendrían que afrontar un recorrido muy especial que iba a tener entonces con salida de Río Negro muy temprano y llegada en La Dorada, una de las etapas más largas de esta edición, por no decir que la más larga, 202,6 kilómetros, así sería el perfil que tendríamos que afrontar para este día. 202,6 kilómetros afrontados entonces con un sprint intermedio, luego íbamos a tener dos premios de segunda y dos sprint intermedios, y en una recta interminable pasando por una de las afluentes pues hídricas más importantes de Colombia, como es el río Magdalena. Así sería la planimetría, así sería ese primer premio de segunda, que es el Alto de la Antena. Luego íbamos a tener el Alto de Monteloro, así era el premio de segunda categoría, y así sería ese último kilómetro. También quiero contarte que en el próximo Tour de Francia estaré entregando una espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek totalmente gratis. Será la Domain AL2 2022. Es muy fácil ganar, solamente debes darle un like a los videos, suscribirte al canal, activar esa campana de notificaciones y dejar un comentario en todos los videos de Biciclifos. No te pierdas el próximo Tour de Francia, donde estaré haciendo el sorteo y tendrás la oportunidad de ganar este espectacular premio. Continuamos con el resumen. Una situación de carrera que ya nos había dejado entonces algunos intentos de fuga, pero que realmente allí estarían, por nombrar algunos que estuvieron haciendo una muy buena presentación, como Alexis Quintero y también Santiago Montenegro, corredores ecuatorianos que habían estado pasando allí
por esas pues, intentos de fuga y habían alcanzado a tener algunas ventajas. En el sprint especial, el número uno, Oscar Fernández de Indeportes, se lo llevaba, ya que el pelotón había estado entonces cazando todos estos intentos. La situación de carrera nos dejaba ya acercándonos a ese río Magdalena, donde tendríamos ya haber pasado ese primer premio montaña, que Santiago Montenegro se lo llevaba a ese corredor ecuatoriano. Y también teníamos la noticia, mientras vemos esa majestuosidad del río Magdalena, que el panameño Zamudio había abandonado y era el líder de los sprints. Entonces se lo quedaba entonces Oscar Fernández, era el nuevo líder. La ventaja del lote con respecto a esta cabeza de carrera pues era 2 minutos 5 segundos. Los hombres en cabeza de carrera estarían entonces allí, por ejemplo, Richard Güero, Jordan Álvarez, también teníamos a David Gómez, eran los que se habían ido y se habían escapado ya en ese sprint de los colores, ya lo habíamos ya pasado, donde teníamos también entonces la presentación también de hombres de la cabeza de carrera. Se estaban distanciando un poco porque el lote pues también seguía jalado y estaba teniendo un buen trámite con el Team Medellín. De 1 minuto 30 segundos era lo que tenían a falta de prácticamente 30 kilómetros para terminar esta etapa. Ya veíamos también cómo los hombres de carrera estaban empezándose a enfilar para lo que se vendría y pasaríamos entonces en ese sprint especial. Con Alexis Quintero del Banco Guayaquil era el que se lo llevaba y quedaríamos entonces ya a falta de los últimos 20 kilómetros, donde íbamos a tener, por ejemplo, ya una captura de esos hombres de la cabeza de carrera y se formarían más intentos. Nuevamente se formaba ahora un grupo persecutor con Oscar Sevilla a 26 kilómetros y el lote se tomaba una ventaja tan solo de 1 minuto con 5 segundos y allí ya estaban entonces prácticamente para cazarlos, pero volvían otra vez a intentarlo y eran hombres, por ejemplo, como Juan Sosa del Duitama, nacido en Duitama, del Boyacá Avanza, también Juan Umba. Teníamos a Alex Hulahú, ese corredor campeón nacional de Guatemala, Alexander Hill también, y José Canastú, eran los hombres, ese corredor último, Canastú, corredor de Guatemala, eran los hombres que se habían ido ahora en cabeza de carrera y estaban entonces ya con una ventaja llegando allí a La Dorada, así que ya íbamos a tener esa llegada a este región colombiana y la cabeza de carrera, ventajas en solo de 15 segundos, pero ojo porque esto se estaría aumentando y ya ahora tendríamos una ventaja de 1 minuto con 55 segundos a falta ya de tan solo 5 kilómetros para llegar. Tendríamos entonces los hombres de la cabeza de carrera llegando en este último kilómetro y atrás ya venía fuerte el pelotón. Teníamos también adelante a Oscar Sevilla, un poco más adelante, tan solo unas ventajas de 5 segundos con respecto a ese pelotón, pero que le tomaría un poco más de tiempo y le serviría para la general. Así veíamos entonces la definición, ya los hombres de la cabeza de carrera iban a definir todo esto al sprint. Y ojo con este corredor Juan Sosa, corredor del Boyacá Avanza, sería entonces el que se llevaría la victoria. Pasaría pues Alex Hulahú, también Alexander Hill, José Canastú y teníamos a Juan Umba. Estos corredores estaban entonces pasando allí, veíamos entonces la llegada de Sevilla, teníamos también el resto de corredores del pelotón principal que llegarían allí y estarían ya presentes para descansar y prepararse para lo que mañana va a ser la etapa reina de esta Vuelta a Colombia 2022. Vamos a ver cómo quedarían esas clasificaciones de etapa y general de esta gran competencia colombiana. Y Juan Sosa entonces se llevaría la victoria con un tiempo de 4 horas, 32 minutos y 45 segundos. Con ese mismo tiempo pasaría en la segunda posición José David Canastú, este corredor de Guatemala, de la alcaldía de La Vega. Pasaría en la tercera posición con el mismo tiempo Alex Hulahú, también corredor de Guatemala, de la alcaldía de La Vega. Cuarta posición para Alexander Hill. Tenemos quinta posición para Javier Jamaica, corredor del Team Medellín, en ese mismo tiempo a 15 segundos. Sexta posición para Darwin Atapuma. Séptimo para Oscar Sevilla, también a esa posición a 15 segundos. Séptimo, octavo lugar para Didier Chaparro. Noveno, John Rodríguez. Décimo, Julián Cardona. Allí terminaría entonces este corredor del Sistecrédito la décima posición. Pueden pausar el video y ven las demás clasificaciones. También vamos a colocar estas clasificaciones en Twitter
y pueden entonces observarlas. Y también vamos a tener la clasificación general que nos deja a Cristian David Rico como líder, sigue siendo líder en este corredor del Colombia Tierra Atletas, este corredor del sub-23 con un tiempo de 23 horas, 24 minutos y 28 segundos. Hernando Borges es segundo del EPM a 40 segundos, tenemos a Rubén Darío Acosta tercero a 48 segundos del EPSA, tenemos a Robinson Oyola en la cuarta posición, este corredor del Team Medellín a 1.49, quinto Marco Tulio Suesca, este corredor del Orgullo Paisa 3.56, a 4.24 también del Orgullo Paisa está Juan Felipe Osorio, séptimo tenemos a Camilo Robles del Tolima Espación a 6.15, octavo John Rodríguez del EPM Scott a 6.17, noveno Alex Hulahu, este corredor guatemalteco a 6.18, lo tenemos allí en la décima posición, Fabio Duarte del Team Medellín a 6.21, previo a la etapa de mañana, que será la etapa reina. También puedes colocarle pausa y ves estas clasificaciones de la general que vamos a tener también. Y mañana, la etapa número 7, con salida desde Mariquita y llegada en el Alto del Vino. La etapa reina, 140,4 kilómetros. Vamos a tener un sprint intermedio, luego un premio de primera, otro sprint intermedio. Vamos a tener un premio de primera, que es el Alto del Trigo. Y allí un fuera de categoría, que es el Alto del Vino, amigos. Así que espectacular lo que vamos a vivir. Para que no se lo pierdan, recordarles el sorteo de la bicicleta de ruta de la marca Trek, que estaré entregando en el próximo Tour de Francia. Y contarles que ya entregué el premio a Don Rubén Ocampo en Uruguay. Y ya en estos días estamos subiendo el video como constancia de que aquí en Biciclifo sí cumplimos y entregamos los premios. Chao, chao, y nos vemos en un próximo resumen. Buenas noches, bienvenidos a Deporte Total. Estábamos hablando solo, ¿verdad? Así que deseándoles pues que todos estén pasándola bien. Estamos en Ciclismo Total y más. Y veíamos esa gran gesta heroica de los guatemaltecos Hulahu y Canastú, quienes han logrado pues hacer ya entrar en el libro de las grandes historias, como es dar una tremenda actuación en la Vuelta a Colombia. Y para ello tenemos ahora invitado a nuestro buen amigo desde Guatemala, a Robin Martínez, quien está ya con nosotros. Robin, tú eres un caso bien parecido a mí, fíjate. A ver. Eres un hombre que ha vivido de cerca el ciclismo en Guatemala, te han vilipendiado, te han desprestigiado, te han cerrado las puertas, pero tú siempre has estado pues latente en el deporte. Buenas noches. Pues gracias, Manuelito, de entrada. Yo quiero agradecerte la invitación a compartir con tu persona en tu programa. Pues yo creo que como comunicadores son parte de los gajes del oficio. El resultado de que muchas veces la opinión que damos no le gusta a las personas de las que estamos emitiendo alguna opinión. Pero pues realmente no es para quedar bien con ellos, sino para hablar la verdad de cómo son las cosas en nuestro bendito deporte, y pues nosotros estamos para servir a nuestro deporte, no a las personas. Y de esa cuenta, algunas puertas, no es que yo me haya cerrado las puertas, sino que las puertas me las han querido cerrar, pero como mantenemos siempre la libertad de expresión como comunicadores, creo que tenemos que formar a las personas en que también todos tenemos derecho a usarlo. Excelente, Robin. Mira, estábamos revisando, Robin, esta gran actuación en la etapa 6 del ciclismo guatemalteco. Sí. ¿Cómo recibió Guatemala este? Para mí un gran triunfo moral, porque se echaron los premios de montaña y todavía atacaron en el cierre y fueron superados pues realmente por un ciclista local. Pero ¿cómo recibió Guatemala esta actuación de los hermanos guatemaltecos? Bueno, la verdad es que aquí todo el mundo celebró ese segundo y tercer lugar que tiene sabor a victoria, porque estamos hablando de un evento de ciclismo que está hasta el tope de colombianos en el patio de su casa, y claro, que un par de guatemaltecos se llegaran a plantar de esa manera en esa etapa tan difícil.
creo que viene a poner pie en el nombre de Guatemala en Colombia, pero puso en alerta a los colombianos de que tenían que marcarlos, tenían que atacarlos, tenían que cerrarles cualquier acceso en el pelotón, y creo que de alguna manera les dio resultado, porque estamos hablando no del equipo al que ellos están representando en la Vuelta a Colombia, sino de todo un país. Pero aquí todo el mundo lo festejó, los comentarios en las publicaciones que hicimos de diferentes medios destinados al ciclismo, toditos los comentarios son a favor de ellos, echándoles porras, y de hecho ahora que les ha dado un poco más difícil en las siguientes dos etapas, nadie está dando opinión en contra de ellos, todo el mundo animándolos, porque en el ciclismo no todos los días hay pan suave. Y a veces les toca bailar con la más fea y hay cosas que ya no se pueden recuperar en cuanto a tiempo a posiciones. El cansancio llega y están corriendo con corredores que han tenido oportunidades en cantidad para foguearse de mejor manera, y ellos están haciendo una cosa muy grande en Colombia. Lo que se vivió ese día en Colombia, todo el mundo estuvo pendiente. Lastimosamente no hubo mayor audiencia porque era prácticamente en horario laboral y muchas personas estaban únicamente pendientes a lo que iba apareciendo en redes sociales, pero todo el mundo lo celebró aquí se celebró grandemente en los programas de televisión. Después estaban replicando los videos, entrevistas con Alejandro Padilla, por ejemplo, que es el entrenador del equipo Ópticas Deluxe, para los que Julajú y Canastú corren acá en Guatemala. Y ¿En qué equipo están ellos? De Ópticas Deluxe. Ellos son de Ópticas Deluxe. Ellos son corredores de Ópticas Deluxe, que es un equipo que realmente ha crecido mucho. Se atrevieron hace un tiempo en ir a correr a Panamá y en Costa Rica. Y al parecer. Sí, vuelta a Costa Rica, sí, llegaron como desconocidos, hay que hablar lo que es, pero salieron, terminaron la vuelta a Chiriquí, creo que era. Y salieron de ahí bien reconocidos, y de Panamá se pasaban a correr la Vuelta a Costa Rica. Entonces ya en Costa Rica los estaban esperando, ya sabían quiénes eran los corredores de Ópticas Deluxe por lo que habían logrado en Panamá. Y ahora pues lo que está pasando con estos dos patojos, aunque está corriendo también Luis López, pero particularmente Luis López es hondureño, y aquí estamos hablando de los ciclistas guatemaltecos, y que gracias a Dios está resultando muy bueno lo que están logrando allá en Colombia, y aquí todo el mundo le estaba aplaudiendo. Claro, nosotros en El Salvador tenemos un corredor también, Brandon Rodríguez, es un joven. Cierto. Que yo creo que este año dejó de ser sub 23, va un poco atrás, pero está aguantando el rigor de una vuelta a Colombia. Este muchacho, te voy a contar, él no es un producto propio dicho, que es un proyecto nacido de la federación. Él tuvo un gran patrocinador, que es el señor César Flandes, que se lo ha llevado a competir a Guatemala, y lo ha tenido fogueándose Colombia, así que es un proyecto, pues, que nació el equipo aquí, de Time is Sport Pro, fue el primero, luego se llamó Arme un equipo de repuestos, y ahora está, pues, compitiendo en Vuelta a Colombia. Y fíjate que sobre ese mismo tema va mi pregunta. ¿Dónde se han formado estos ciclistas? Porque no creo que con los brinquitos en la meta llegada del presidente de la federación se hayan logrado estos muchachos. ¿De dónde han salido estos chicos? Estos patojos son del occidente del país. Huehue. No, Tecpan, en el departamento de Chimaltenango. La ventaja está el molino. Es que es un área del país que crea buenos escaladores porque es un área muy montañosa. El clima también, la altura sobre el nivel del mar, les permite adaptarse a cuestiones climáticas un poco más difíciles que cuando uno entrena a nivel del mar. Pero ellos han estado guiándose desde hace unos 3-4 años para acá, bajo las directrices de Alejandro Padilla, que se ha retirado de las competencias. Él estaba compitiendo élite junto a su hermano Julio, que actualmente es uno de los mejores rematadores ese hombre agarra un sprint y le sale humo a las llantas, y esa es la preparación que han tenido. Una vez platicando con un patojo que estuvo involucrado, que formó parte del equipo Ópticas Deluxe, lo encontramos cuando andábamos con Mauro Rodríguez en una dominical. Ahí llegó él, andaba entrenando, nos encontró y
participó en la carrera y de ahí, de la costa, agarró para Chimaltenango, porque él es de por allá también, y se fue en bicicleta. Le dijimos, no estás cansado, ¿qué vas a hacer? No, tengo que completar 5 horas de entreno, es la orden que tengo. Entonces, obviamente, una carrera máster no llega a las 5 horas de competencia. Él tenía como 1.5 horas de estar entrenando, luego el tiempo de la competencia, y se fue a su casa en bicicleta para completar las 5 horas, religiosamente obedeciendo las indicaciones de su entrenador. Es lo que te digo, son patojos que los han formado muy desde jóvenes y están muy entusiastas, y lo bueno es que están dando resultados. Y no hay nada más bueno para motivar a un joven en el deporte que lo apoyen en las buenas, en las malas, que confíen en él, porque cuando los integraron al equipo tal vez los resultados en competencia no eran tantos. Nadie se fijaba en ellos, y hasta que Ópticas de Luz les abrió la puerta y ahí está. Esto es resultado de la perseverancia, de la disciplina, del esfuerzo, y por ahí de repente del sacrificio de algo. El tiempo, se sacrifica uno el tiempo de con familia, reuniones, la vida social, a veces los amigos, las cosas, se sacrifica mucho. Sí. Se limita la alimentación. Mira, Robin, quiero saludar a Eder Jovel, muchas gracias, Eder, saludo hasta que salte, a Efraín Solís, a Juan Pleites, a todo, a José Mendoza, a Carlos Alexander, el primo, ahí nos está viendo. Un abrazo enorme también, Efraín Solís, allá hasta Cojute. Ricardo Santana también nos está viendo, Alfaro José y José Romero, que nos están siguiendo pues esta transmisión. Gracias, Robin, a ti por haber pues aceptado la invitación. Y no, cuéntame, Robin, ¿cómo está el ciclismo de Guatemala? ¿Qué eventos fuertes se vienen para estos próximos días? Ahorita se vienen en junio, el 19 de junio, es el Campeonato Nacional Contrarreloj Élite Sub-23. Me parece que un día antes va a ser para las damas. Luego el 26 de junio viene el Campeonato Nacional de Ruta, es lo más, los eventos fuertes que se vienen ahorita. En cuanto al calendario de la federación. Mira, José Romero nos manda un saludo y buenas noches, saludos desde aquí, desde los Grand Rapids de Michigan. De Michigan. Bendiciones, excelente transmisión, muchas gracias, José. Sí, mira, la pregunta es, Robin, porque ustedes tienen una agenda muy apretada. ¿De dónde van a tirar la contrarreloj? ¿En qué zona va a ser? Hoy estaba leyendo el recorrido, salen de la costa en el sector de Siquinalá, kilómetro 80, se dirigen a Escuintla, se envuelve... Planito pero caluroso. Es que fíjate que la diferencia de otros años, este año la contrarreloj va a ser en la mitad, la mayoría del recorrido va a ser en plan, y luego prácticamente va a ser una cronoescalada. Incluso ya se programó o permite la federación un cambio de bicicleta, a falta de aproximadamente 5 kilómetros, porque frente al restaurante Sarita, en la autopista Palín-Escuintla, que es donde... Y comienza la subida. No, de hecho hay una subida, hay un promedio de 5-6% de aproximadamente 5 kilómetros en el primer tramo en la autopista, pero es una cuesta bastante tendida, entonces no vería ningún problema en que ellos puedan trabajar esa pendiente tan... pues disimulada, por decirte así, con la bicicleta de crono. Pero antes de bajar el trébol de ese tramo de la carretera donde conecta a la ruta hacia el autódromo Pedro Cofillo, y más adelante, 3 kilómetros después estará la meta, ya las cuestas son más empinadas, entonces ya no pueden ir con la bicicleta de crono, y ahí es donde estarán haciendo el cambio de bicicleta. Entonces va a ser interesante el que haya un campeonato nacional contrarreloj con un terreno combinado entre terreno plano y la escalada de cierre, pero la última... Mira, aquí nos está saludando Estuardo Max Pop. Saludos, Manuel y Rubin, un abrazo desde Cobán, tan bello. Hasta Cobán, un abrazo. Qué bueno que está conectado con nosotros, porque vamos a hablar de todo un poquito, Estuardo. Gracias. Excelente. Sí, Guatemala tiene una serie de grandes héroes. Pues mira, yo recuerdo que en la vuelta a Chiriquí, allá en 1996, yo estuve en esa vuelta, llegó a correr el tractor MU, Omar Ochoa, estaba Fermín Méndez, y no recuerdo el otro, no sé si era Fernando Escobar, pero fueron 4 ciclistas, hicieron muy buena carrera, incluso ganaron etapa ese año, en 1996, en la Vuelta a Chiriquí. Y sí, también hemos tenido pues una gran asistencia de ciclismo guatemalteco, sobre todo a la Vuelta a Costa Rica, Vuelta a Colombia, hoy que lo han hecho excelente.
la ruta del campeonato nacional, ¿a dónde la van a tirar? La ruta del campeonato nacional, déjame ver si encuentro el dato aquí para compartírtelo, pero vamos a ver. Imagino que le van a meter montaña, ¿va? Sí, sí. De hecho, el campeonato nacional es una de las competencias de ruta más exigentes que tiene el calendario, y ahí sí que no perdonan nada, es de más de 180 kilómetros el recorrido del campeonato nacional, pero no te quiero dar datos imprecisos, pero estoy buscando por acá si tengo a la mano la información del recorrido del campeonato nacional de ruta, porque me agarraste en curva con eso. Pero por aquí te lo estoy buscando. Pero ya la gente está con la vista puesta en el campeonato nacional. Todo el mundo quiere ser campeón nacional. Pero y antes del campeonato nacional, ¿cuántas pruebas van a tener? Solamente estas dos fines de semana que se vienen. Ahorita no hay nada. No hay nada. Ahorita no hay nada. Y eso que ese campeonato nacional élite para varones, porque posteriormente estará el de las mujeres, pero el problema es que las mujeres no tienen una temporada amplia para ellas. De hecho, Guatemala tiene una vuelta femenina UCI, o tenía, no sé si el otro año habrá, porque lastimosamente este año se canceló por temas que realmente a mí en lo particular no me convenció la excusa que dio la Federación de Ciclismo para cancelar la vuelta femenina. ¿Por qué no tiraron la vuelta femenina? El comunicado que dio la Federación decía que por falta de financiamiento para los requerimientos que la UCI pide para que el evento de la vuelta femenina sea pues clasificación UCI. Entonces, no. Pero Guatemala no tiene un presupuestazo para hacer. Sí, deja el presupuesto. La federación ha estado teniendo un desfase por ahí, yo así lo veo, en cuanto a los patrocinios. Ahora he estado trabajando con un banco y todo, no sé qué ha pasado ahí, pero hay patrocinadores que ya no aparecen. Pero creo que sí hay forma en que un patrocinador pueda aportar, aparte del presupuesto que ya tiene la federación, para que puedan tener presencia UCI en un evento. Yo creo, según por ahí me enteré, que para que un evento sea UCI cuesta creo que $50,000. Que los premios son carísimos. Sí, sí. Tiene que ser 2.2, 2.1. Exacto. Entonces, aunque una vuelta a Guatemala de 10 etapas cuesta más de 1,000,000 de quetzales. Muchísimo más que eso. Entonces, ¿por qué no sacar para una vuelta femenina que va a costar casi la mitad de eso, costear para que sea UCI? El tema de seguridad y todo, no veo mayor cosa para que se pudiera realizar. Pero antes de que tocáramos el tema de la vuelta femenina, en el calendario de la Federación de Ciclismo únicamente hay dos competencias que organiza la federación para las mujeres. Entonces, estamos hablando de que Guatemala tiene un evento UCI, que vienen corredoras de Colombia, de Costa Rica, de México, y equipos continentales, y las mujeres acá no tienen mayor rodaje, ningún roce internacional para prepararse para recibir a las corredoras que vienen a nuestro país a llevarse la vuelta. Entonces, de esa cuenta es que las mujeres pues han participado en Asomaster compitiendo con los hombres, porque quieren un poco más de presión para prepararse ellas para sus eventos. Pero no hay una temporada que permita un buen fogueo para las corredoras. Te iba a decir un mejor fogueo, pero con dos carreras en el año, antes de una vuelta femenina, una vuelta UCI, eso no es preparativo. Las mujeres tienen que hacer milagros. De hecho, Gaby Soto, que es la corredora más fuerte que tiene Guatemala actualmente, ella, como te digo, ha estado participando también en los eventos de Asomaster, compitiendo entre hombres para meter un poco más de presión a lo que ella tiene, y ahorita está todavía participando en fogueo en Colombia. Entonces tienen que ver cómo se preparan por su cuenta cada una, porque realmente el calendario de la federación no permite una mejor formación para las damas aquí. No lo hay. Vuelta a Guatemala sí van a tener la mayor, ¿verdad? Esperamos que sí. No han confirmado nada de eso. Pero el año pasado se suspendió también por temas de COVID,
Esto fue un poquito por ahí detonante para la creación de la Vuelta Bicentenario que se corrió a principios de este año, pero todos confiamos en que sí haya vuelta a Guatemala ahora en octubre. No la han anunciado todavía. No se ha anunciado nada todavía. Esto ya debería estar en el horno, pero Claro. no se ha hecho público nada. De repente ahí en septiembre ya empezaron ellos a decir algo. Muy bien, mira, Robin, te voy a invitar a que veamos un video, una etapa que se vivió en Europa, en Inglaterra, donde tiene participación el equipo Collea, el equipo Roland Collea, con el que yo trabajo, así que vamos a poner un video de lo que ha sido este evento y luego retomamos los temas del ciclismo guatemalteco. ¿Te Ándale, parece? está bueno, súper. Entonces, veamos qué dice la primera etapa de la vuelta que está corriendo en Inglaterra. I think it'll be a sprint stage. I think Lorena's here, so I think that they'll want to sprint, and I don't know if anybody can make it too hard today to drop her, so I think it'll be a sprint stage. For the next stage race of the UCI Women's World Tour 2022 season, we continue to stay in the United Kingdom for the Women's Tour, a six-day stage race throughout the countrysides of the island. The riders need to be on their best already on the first stage because it is the longest of the week with 142 kilometers. With most of the stage being flat, it promises to be a bunch sprint finish. Yeah, it is a long one to start with. It looks like a sprint stage on paper, so we've come here with a strong sprint squad, so that's what we're hoping for. I'm sure the other teams won't make it easier for us though. When the peloton rolls out of Colchester, they are taking it slow, knowing it's going to be a very long day. There are two sprints and two climbs where the riders can win points for jerseys. Although no break has gone from the peloton, they do pace up for the sprints of the day, where Maaike van der Duin take full points on both sprints. Kirstine Majerus taking full points on the climbs. The weather taking its toll and now it starts to rain and the speed is going up. Riders are trying to break away and it's Daniel Shosbury from Team Camps Basso who is successful and breaks from the bunch. She is allowed a little over a minute from the peloton, but when they hit the 45 kilometer mark, the race is on. Team DSM and Bike Exchange take full responsibility now of getting the break back and the speed is going up. The race is temporarily stopped due to an accident up on the road. Ambulances has to assist and the road is closed. It takes exactly an hour before the race is back on. And again, Team DSM and Bike Exchange do their duty and trying to reel the British rider back in. With 27 kilometers to go, it's the end of the break of Daniela Shoshbury and we know it will be a bunch sprint. The finish is exactly the same as the final stage of the Women's Tour inaugural year. We know there's a nasty last corner. There's a Movistar rider crashes and taking out half of the peloton. Now a thinned out group is sprinting for victory. Bertizzolo is going early, but is overpowered by Clara Copponi of Team FDJ Nouvelle Futuroscope Aquitaine and wins the first stage of the Women's Tour. I saw the finish line and was, yeah, okay, no, today it's for me. So yeah, I sprint, I did my best and yeah, I'm so happy. I'm maybe the person who is more happy today. I don't know, I'm so excited. It's a great day, it's my first victory and it's a lot for me because yeah, I'm back from a broken collarbone, so it's, yeah, it was very hard last week in High London to be confident in the bunch. So today, yeah, it's double victory for me. So with her win of the first stage of the Women's Tour, Clara Copponi wins her first UCI Women's World Tour race of her career. Sofia Bertizzolo is second, Elena Cecchini third. Clara Copponi is also the leader of the general classification, with Sofia Bertizzolo second and Maaike van der Duin taking bonus seconds in the sprint and is now third. Bueno, tenemos aquí a Clara Copponi acercándose en la primera etapa del Tour de Bretaña, que era pues 2.1 por equipo de Porto. Y saludos también a Leo Martínez, a Humberto Ángel, saludos también a Manuel Andrés Mendoza, que hizo una semana de buen entrevistado, también a Ricardo Valencia, pues, un hombre que lo vimos también el día de hoy aquí, intentando un gran aporte al tanque. También a Francisco Tobán, un abrazo para aconsejar a todos ustedes que nos están en sintonía. Mira, Robin, Guatemala no solo es ruta, porque nos enfocamos mucho en la ruta, pero también han tenido eventos justos últimamente en mountain bike. ¿Qué sabor dejó a Guatemala este evento?
Perdón, no te escuché muy bien. Hablando del evento UCI de montaña que recientemente hubo. ¿Qué sabor les dejó a ustedes ahí en Guatemala? Pues la gente quedó muy, puedo decir que muy satisfecha con el evento, porque permitieron a corredores, incluso me parece que hubo corredores que no están, no integran equipos individuales, poder participar también en este evento, ¿verdad? Pero el hecho de estar involucrados en un evento UCI dejó mucha gente satisfecha con la participación. Esa es la realidad. Bueno, entonces, Robin, ya para ir aterrizando un poco contigo, ¿qué proyecciones le ves al ciclismo guatemalteco? Mira, te voy a decir algo, te voy a poner en contexto aquí. Nosotros tenemos una federación, yo por cierto ya no estoy en ella desde hace más de un año, y la federación ha tenido muchos problemas económicos, sobre todo de índole administrativo, desde hace años atrás. Los han logrado resolver hasta la fecha, al parecer como que ya tienen un poco limpia la carta administrativa de la federación. Sin embargo, lo que es por parte del gobierno, el Instituto Nacional de Deportes, como que ha perdido un poco de fe en la federación y les están entregando así, mira, a cuentagota, la parte económica para que salga adelante el ciclismo. Únicamente se han programado 6 carreras de ruta en todo el año. El otro fin de semana es el campeonato contrarreloj y no han hecho ninguna carrera contrarreloj. Únicamente se han hecho un par de carreras. Se han hecho un par de carreras nada más así de ruta y otras que se han tratado de meter de patrocinio que la Federación Nacional ha tenido. Aquí te digo, aquí el ciclismo, los proyectos de infantiles juveniles que traían de gran forma hace 3 años se han perdido. Entonces nosotros, pues, en años anteriores, en administraciones como el señor Fernando Sosa, con el del Suchite, con toda esa gente, nosotros tuvimos buenas vibras. Nosotros íbamos a Guatemala y nos abrían la Carpio, la vía olímpica, teníamos campeonatos, bases de entrenamiento, todo esto se vino perdiendo, pues, por las administraciones, sobre todo estas últimas que han entrado al ciclismo guatemalteco, desde el doctor Flores para acá. Bueno, hasta las colchas nos cobran cuando van delegaciones de ciclistas a competir. Cuando ellos vienen aquí, nosotros los albergamos en un hotel 4 estrellas, con tiempos de comida y todo. Incluso a veces no les cobran. Pero bueno, esa es parte de la reciprocidad que supuestamente tendría que existir. Pero se ha perdido mucho ese trato que tuvimos, esa alianza que nos fortaleció tanto a nosotros como a Guatemala, porque en 2003, el equipo Colleas fue el primer salvadoreño que se calzó el uniforme amarillo en esa vuelta a Guatemala, que estaba llena de colombianos, que después los vimos en el Tour de Francia. Danilo Napolitano, Jason Rodríguez, estaba también, incluso el que estaba compitiendo hace poco, que está corriendo vuelta a Colombia, Duarte. Los vimos en vuelta a Guatemala en 2003. Entonces, Chalapuy también corrió en Guatemala. Exacto. Todos esos. Oscar Sevilla también ha corrido en Guatemala. Oscar Sevilla también llegó a competir. Entonces, yo creo que el ciclismo guatemalteco debe fortalecerse en toda la base. Nosotros estamos casi desinflados. Aquí nosotros realmente no tenemos el presupuesto. Envidiamos el presupuesto de la Federación Guatemalteca. Aquí, lastimosamente, estamos gastando en ciclistas que ahora pasan tomando fotos en selfie, ¿va? Y otros entrenando como se debe, compitiendo, porque el mejor entrenador es competir. Pero bueno. Ahí son los ojos de los federales. Exacto. Las carreras se ganan entrenando. En la competencia uno llega a demostrar lo que ha entrenado. Esa es la realidad. Pero me llama mucho la atención lo que me decías de que el calendario salvadoreño no tiene mayor presencia con competencias. Acaba de entrar un nuevo entrenador. Uh-huh. Hay equipos, y voy a poner un nombre, lo voy a mencionar, equipo Alerta Empresa, muy organizado. Ellos tienen un calendario de entreno y mete un entrenador que de repente la sacaron, es buen amigo mío, el karateca, es buen amigo mío, Cristian Portillo, un joven, no tiene mucha experiencia como entrenador nacional, y montan un entreno de la noche a la mañana y con la amenaza que los que no lleguen a entrenar no van a ser parte de la selección. Entonces uno dice, si vos tenés proyectos, si vos tenés ya desde principio de año ya en tu calendario, ya has puesto los objetivos de año,
y te vienen a meter un entrenador, un entreno de repente de la noche a la mañana, miren, eso es desorden. Eso es desorden porque los equipos también tienen el derecho a aportarse ellos su plan de trabajo. Bueno, total, que dicen que ahora que los entrenos de la selección del sabor de ciclismo son sálvese quien pueda, el que llegue allá, yo no te voy a traer, yo no estoy ni agua, pero lastimosamente eso es lo que tenemos. Guatemala está años luz adelante en organización, en presupuestos, en equipos, en todo, aunque también tienen sus problemas muy particulares, ¿ah? Pero sí creo, mi estimado Robin, que va a ser muy importante que nosotros como periodistas tengamos más seguidas esas pláticas. Sí. Porque de una u otra forma somos los que tenemos que exigir que nuestros dos países, tanto Guatemala y El Salvador, se unan. O sea, nosotros tenemos mucho que aprender de ustedes y ustedes también tienen, de nosotros tienen mucho que sobre todo quedarnos, desfoguearnos. Creo que fortaleceríamos el ciclismo. Exacto. Nicaragua, ¿con quién se foguea? Con Costa Rica. Y el ciclismo nicaragüense siento que va para arriba. Lo mismo el ciclismo costarricense, que aunque también anda con una superación medio ahí, medio con unos movimientos medio raros, va. Pero mira cómo está Panamá. Ay, Panamá. Panamá es el único equipo, país centroamericano, que tiene un equipo continental. Exacto, y tiene buenas carreras. Tiene sí, pero imagínate, ese equipo continental está rankeado número uno en el América Tour, el panameño. Eso le dice mucho de Panamá. No tengo el nombre. Sí. Es el equipo propio de Panamá, ¿verdad? Que lo patrocina. Exacto, donde están corriendo estos patojos que vinieron también a hacer estragos en Vuelta a Guatemala, que ganaron medallas en hicieron muy buena carrera los panameños. Exacto. Entonces date una idea de cómo están trabajando. Actualmente los más fuertes en Centroamérica son Panamá y Costa Rica. Panamá se foguea con Colombia. Colombia llega a Panamá también. Así que nosotros tenemos que buscar que estos lazos se entrelacen. Pues mira, hace poco hice Aso Master, Mauro hizo la carrera. Fueron ciclistas salvadoreños. Quien te entregada al ciclismo fue Santiago López Landí. Fue también mi estimado Martín Sandoval y fue Jimmy López. Fueron tres salvadoreños y creo que andaba otro más. Pero es porque no hay opciones. Aquí no tenemos opciones. Aquí no tenemos una asociación como Aso Master que asimile a los ciclistas. ¿Y por qué no hay alguien que se anime a tomar las riendas para formar una liga master allá? Han dado arrancones, te digo. Se ha tratado, pero siempre es el aspecto económico lo que afecta. Entonces, yo te digo, yo creo que juntos deberíamos de tratar, que Robin, de presionar, no presionar, sino que de entrelazarnos tanta información para que Guatemala sepa lo que está pasando aquí, nosotros sepamos lo que pasa en Guate contigo. Así que va a ser siempre pues, un placer, Robin, de recibirte aquí. No sé si gracias. Quieras agregar algo más. Sí, yo te iba a preguntar, tengo un dato, no sé si... Pregunta. ¿Cuántos corredores élite hay en El Salvador? Mira, no pasan de 15. Yo pero tenía élite, un dato, yo el dato que tenía era que eran 7. ¿Qué? No pasan, yo quizás he sido muy, muy optimista, ¿va? Entiendo que si yo tomo en cuenta, tal vez algunos corredores de un equipo, algunos santalecos, sí, lo pasamos, o sea, tenemos 10, de 10 a 12 corredores. Élites. Sí. Yo me fui de espaldas cuando Vladimir salió campeón nacional. Un máster. Claro, Vladimir Oriana, que estaba en la Master A, pero corrió en la Master B. Ojo, Vladimir es un corredorazo. Claro. Pero aunque no voy, yo nunca demerito a un corredor máster, pero se supone. No, pero esto es sorpresa. La juventud es juventud. Ya, para no ir tan lejos, hace poquito tiempo, Marvin Escalante, con 52 años, corrió su última vuelta a Guatemala, élite, y la terminó. Por ahí andaba ese año también Julio Cirici corriéndola, y lastimosamente Julio Cirici salió de la Vuelta a Guatemala, pero porque en el circuito de San Marcos, que es un circuito muy corto, le cerraron vuelta. Pero no fue por tiempo límite.
porque el tiempo límite le abarcaba todavía más de lo que el tiempo que daba. Sí, fue algo de injusto, fue por reglamento. Siento que el reglamento fue, el pagano fue Julio Cenici. Julio Cenici merecía la oportunidad de terminar la vuelta, pero las reglas son las reglas. Entonces, te lo digo porque creo que, a mi punto de vista, en El Salvador creo que hace falta motivar a los ciclistas a involucrarse. Hace falta, creo yo, un semillero, porque en un país donde, como decir, no hay más de 15 corredores élites, creo que hay algo ahí que hace falta mover, porque ¿cuántos habitantes son en El Salvador? Somos como cerca de 7 millones. ¿7 millones? Y como 3 millones afuera, más o menos. Mira, lo que sucede también, yo últimamente tuvimos una plática con unos amigos que queremos fortalecer y queremos crear una liga que se llama la Liga Quezaltepec. Vamos a cuidar esta liga porque tenemos que fortalecer nosotros, tenemos que fortalecer. Tenemos 6 carreras de ruta al año de una federación, te habla de la pobreza que podemos tener de eventos. Entonces yo creo que en esos espacios es donde nosotros tenemos que aprovechar y forjar esta liga y utilizar la nomenclatura antigua que tuvimos nosotros, que era grupo A, grupo B y grupo C. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Entonces vos tenés las 3 opciones. Entonces ahí estás, que los buenos están en el A, si un ciclista, y puedes tener descensos y ascensos según estén destacando los corredores en esas 3 ligas, en esas 3 categorías, y está fluctuando, ¿me entendés?, con los resultados de estos corredores, de modo que si uno llega al grupo A y por ejemplo, queda fuera de tiempo, lo descendes al grupo 2 y ascendes otro corredor del grupo 2 al grupo 1. Entonces, eso es lo que yo les estaba planteando que hiciéramos, que rompiéramos un poco la regla de nada de que élite, que juvenil, no. 3 grupos. Y ahí metes máster, porque se tendría que, de una u otra forma, el grupo 2 sería como un reacomodo de ciclistas máster. Y el grupo 3 también se le daría opciones a novatos y otros ciclistas máster también de ya diferente edad. Así que Robin, ha sido un gusto platicar contigo. Creo que te haré la invitación para el próximo fin de semana para ver cómo seguimos en el ciclismo de Guatemala, El Salvador y el ciclismo centroamericano. Para mí va a ser un gusto, Manuel. Vale, pues hermanito, a mí me encanta hablar de los pedales. Excelente. Entonces, pues, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Dice. Robin, entonces quedamos ya pendientes para el próximo viernes, siempre a las 8 de la noche. Estamos. Claro, claro que sí. Que Dios te bendiga. Gusto saludarte. Y saludos a todos. Muchas gracias. Era Robin Martínez desde Guatemala, hablándonos un poco de lo que también estoy compartiendo. Miren, aquí nosotros no hablamos mal, hombre. Nosotros únicamente decimos las verdades, investigamos. No crean que tampoco somos improvisados. Así que muchas gracias a todos que nos sintonizan. Un abrazo para Alfredo Medrano, Vinicio de León también, Ismael Villacorta también, yo creo que es el Junior que está en sintonía en estos momentos. Así que vamos a ver la segunda etapa de este Tour a Bretaña, que también ha tenido pues evento muy alto allá en el viejo continente. It's going to be a fast one because it's only 90 kilometers, mostly flat, but I think most of the team will be aggressive. For sure, it's probably 2.5 hour of race, so really deep. And high speed. The second stage of the women's tour is the shortest one of the race. With 90 kilometers of racing around the start and finish town of Harlow, the teams who missed out yesterday for the bunch sprint would like to redeem themselves today. I expect a really hard day also today, and in the end from tomorrow I think harder stages from the profile are coming, so I think it's a bit of transition race, and we'll see if there is sprint again or a breakaway going, because the last part is pretty hard today, so we're pretty excited. When the peloton rolled out, it looks like they're taking it slow, but looks can be deceiving. As soon as the neutral start was over, the race is on. Some tried, but high speeds avoided anyone to go into the break. The controlling teams who want to have a bunch sprint are not letting anyone go. Then Sammy Stewart of Camps Basso breaks away from the peloton. Same teams as the solo break of yesterday, but different rider. This team wants to show themselves. Stewart gets a little over 1 minute before the peloton is reeling her back in. Now, more riders feel like there might be a chance for them, and now two riders break away from the peloton.
Lily Williams of Team Human Powered Health and Gladys Verhulst of Le Col Wahou attacked the peloton and now are away with only 15 kilometers to go to the finish in Harlow. But the peloton did not agree with this break and is now riding hard to get the two back. The peloton has been very fast over the course of this stage that they are ahead of the fastest schedule. 6 kilometers to go and there's a crash mid-peloton. Half of the peloton has to wait. They're not able to get back to the front of the peloton. Within the 3 kilometer mark and the two riders are caught and we are getting a sprint for sure. The sprint trains are formed and Lorena Wiebes of Team DSM wants to redeem herself after crashing yesterday in the final corner. But she looks very strong and placing her attack in the final 150 meters. No other rider is strong enough to overtake the Dutch woman and Lorena Wiebes wins the second stage of the women's tour. Yeah, we lost some girls in the crash with 6k to go, but Megan and Charlotte came back and we still had a lead out. We were a bit stuck in the middle, so I had to find my own way at one point. But luckily the girls came back before the last corner and we were still able to lead out. And Charlotte put me in the perfect position with I think 150, 200 meters to go or something. And yeah, I was able to finish it off and I'm happy to take this one after yesterday. Lorena Wiebes wins the second stage of the women's tour, followed by Barbara Guarici, who finishes second. Sharda Boshout is third. Clara Copponi still leads the general classification. She has now 3 seconds over Maaike van der Duin, who is second. And with a win, Lorena Wiebes moved to third. There's two categorized climbs and also some other smaller climbs that are probably going to be equally difficult, which I think is definitely more my style at least. So hopefully we get a bit more action than just waiting till the end. The third stage of the women's tour starts in Tewkesbury in the west of England and runs up to Gloucester in just under 108 kilometers. The rolling hills look similar to the Ardennes Classics and are a perfect fit for a breakaway or, yet again, a bunch sprint. Like the shorter explosive hillies suits me really. It depends of course what the tactics will be of the team, but we go for it and we will see. The peloton rolls out of the medieval town and soon after the official start has been given, Rianne Marcus breaks away from the peloton. She is currently more than 4 minutes behind in the general classification, so she's not a direct threat. Although she showed in earlier races that she could do this on her own. The peloton is not chasing very hard and the gap evens out around a minute. On the descent of the first QOM, the Jumbo-Visma rider is joined by Christine Majerus, who is determined to win the mountain jerseys, and Glennis Verhulst. On to the second QOM and Verhulst is dropped, Majerus taking full points for the mountain jerseys here. And then with 25 kilometers to go, the three riders are caught by the peloton. Marcus is thanked for her break and the peloton is preparing itself for yet another sprint finish. Canyon SRAM and Bike Exchange are pulling hard on the front of the peloton, realizing that Team DSM has fallen behind. But Fiver Georgie is riding as fast as she can, bringing sprint favorite Wiebes to the front. Now it's up to her. Again, she's starting a sprint around 150 meters. And it's yet another convincing victory for the Dutch rider of Team DSM. Yeah, we got lost in the last climb. We ended up in the second group, but the team did an amazing job to bring me back to the front. And also towards the end, Fiver and Megan came back again to the first group and they were able to do a fantastic lead out still. So I'm really proud of the team today. Lorena Wiebes of Team DSM wins the third stage of the women's tour. Alexander Manley of Bike Exchange is second and Team Jumbo-Visma's Corinne Labecki is third. With her win, Lorena Wiebes is now also the new leader of the general classification. She has 13 seconds over Italian rider Bertizzolo and Alexandra Manley. I feel like today is probably more of the first big GC day. I think whatever the standings are now are definitely going to change after today. But I'm in a good place, but we'll see what happens. Wrexham in Wales is the next stop for the fourth stage of the women's tour and today promises to be a hard one. Two big climbs run through the parcours, so the climbers can go to work today. Or are the climbs not hard enough, and will the finish in Wellspool end up in a sprint again?
Yeah, I think we still have a good sprinter with Teresa Numanova, and Talita has more free roll in her first race of the team. So the tactics are a little bit different, but we still have to do something the next days. The peloton rolls out of Wrexham for 144 kilometers through rolling terrain in the hills of North Wales. Right after the neutralized start, it's Teuntje Beekhuis who attacks and gets Clara Copponi, Maaike van der Duin and Lely Williams with her. Within 25 kilometers, the group has been caught by the peloton. However, Beekhuis really wants to get into break and tries again. She now gets Bogaerts, Cecchini and Harvey with her. The break looked very promising, but the peloton didn't really want to let them go, and after 60 kilometers of racing, they are caught and back in the peloton. Another group has formed with riders like Grace Brown, Elisa Longoborghini and Kasia Niwiadoma. At the top of the second climb, they are joined by a thinned out peloton. With 5 kilometers to go, Grace Brown attacks and goes solo. Is she able to pull the same stunt as last year at De Panne and wins this thing solo? She is strong enough, she knows how to do it. Two riders can follow the Australian rider. Elisa Longoborghini and Kasia Niwiadoma ride hard and on the limit to get to Brown. For Brown, this is not a bad thing. She knows she is the fastest of these two riders. We have another group of four trying to bridge to the leaders, but they are riding too fast up the front and the gap keeps increasing. Into the city of Welshpool in the final kilometer. Longoborghini is starting the sprint, but it's the Australian Grace Brown that wins the fourth stage of the Women's Tour. I left myself a little vulnerable being on the front with 500 metres to go, but Elisa opened the sprint from third wheel and I was able to jump in and come around her in the final like 50 metres or so. So yeah, pretty happy with that. Grace Brown wins the fourth stage of the Women's Tour. Kasia Niwiadoma outsprints Elisa Longoborghini for second place. With her win, Grace Brown is now the new leader in the general classification. Kasia Niwiadoma is second with 4 seconds. Elisa Longoborghini third with 6 seconds. Muy bien, teníamos a James Brown, la ciclista británica que se acercaba a la etapa, una tremenda llegada la que tuvieron con Longoborghini, la campeona de Italia, y se queda pues el título en Inglaterra, este Tour de Bretaña que se ha llevado pues a cabo esta semana. La final del domingo termina la Vuelta a Colombia y tenemos dos alboreños, está Murcia, José Murcia, y está también Xavi Escamilla. Están ellos en Estados Unidos en una prueba de velódromo, ellos son los buenos ciclistas de pisters, ellos son de pista y están teniendo pues muy buena actividad allá en, vamos a revisar un poco lo que hemos tenido entre semana. Bueno, teníamos de las curiosidades, yo no sabía que la Bicycles de Queen se inspiró Freddie Mercury en la localidad de Montreux en Suiza. Es el lugar donde nos apreciamos de conocer. Ahí se entusiasmó Freddie Mercury cuando vio la llegada a Lausana del grupo en 1971-72, fue la llegada. Y era un suizo, por cierto, el líder del Tour de Francia en esa oportunidad. El Tour llegaba a Suiza y en esa ocasión pues fue Freddie Mercury quien se entusiasmó y hizo el tema de ciclismo. Así que muchas gracias a todos. Vamos a ver si encuentro a nuestro buen amigo. Bueno, les anuncio que el próximo 1 de julio va a arrancar el Tour de Francia desde Copenhague. Ese servidor va a tener la oportunidad una vez más, gracias a Telecorporación Salvadoreña, de contratar los servicios de este servidor. Y vamos a tener pues el honor de narrar una vez más, un año más, la edición 109 del Tour de Francia. Así que, bueno, esta semana también murió Julio Jiménez Muñoz, corredor español, originario de Dávila. Me contaba Liz, una amiga mía, me contaba que este señor no mucho se le apoyó en España. Y fue hasta que ya de muerto que se le hizo que era de Ávila y todo, pero al parecer nunca se le apoyó en su tierra, porque la Dávila muchas veces nadie es profeta en su tierra. Así que hemos estado buscando también nuestros compañeros que están allá en José. No encuentro la información, pero bueno, sí, los tenemos en Estados Unidos. Van a tener participación este próximo fin de semana, creo que es ahí por
por Maryland, excelente clima en este momento, por cierto, en Estados Unidos. Así que nos vamos a quedar hasta acá. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores Tule, también al restaurante Las Brumas, Informativos Sabreñas en Milán también, que nos aporta y nos apoya también parte. Y ojo, porque, ojo, vamos a rifar entre la gente que nos comience a seguir, entre la gente que nos comience a ver, vamos a rifar ni más ni menos que viajes a Guatemala. Así que estén pendientes, porque esta es de las cosas buenas que les traemos dentro de poco. Pásenla bien, pasen una excelente noche. Yo vivo aquí en Ciudad de San Salvador, así que todos tengan un excelente fin de semana. Nos vemos hasta el próximo viernes, 8 de la noche, acá en Ciclismo Total y más. Pásenla bien. Hasta la próxima.